Hola chicos y chicas, bienvenidos a un episodio más de Estadios en Minecraft. Pero antes de hacer la introducción como tal, vamos a hacer algo que nos pidieron en la sección de comentarios, ¿no? Como verán en ese momento en la pantalla, ya después en edición verán un comentario donde nos dicen que cómo se instalan los estadios, ¿no? Pues bueno, no es tampoco una cosa tan complicada. Les voy a mostrar exactamente cómo se hace, ¿no? Estamos aquí en el video de Pre-FX Designs en el estadio del Camp Nou. Y pues él es el que hizo ese estadio, por eso es que yo nunca pongo el enlace a descargarlo. Siempre dejo que sea el propio dueño el que tenga ese enlace, ¿no? Entonces aquí él va a mostrar que tiene un texture pack y que tiene el estadio, ¿no? En ese momento lo que nos interesa es el estadio. Vamos a meter al link. Esto va a ser un AdFly. Nos va a decir que bueno, que dele a la U para continuar y toda esa cosa. Puede que en otros casos no sea un AdFly como el estadio que tendremos el día de hoy, que es el Etihad, que simplemente tiene su enlace en Planet Minecraft. En otras ocasiones va a pasar esto, ¿no? Nos va a mandar a AdFly. Simplemente le damos aquí, saltar publicidad, les cojo por Amber. Aquí arriba ya nos dice P4. Decimos que no. Se convierte en P3. No, P2. No, P1. Después de eso nos va a decir listo, que nos va a redirigir, le damos aquí, click this link, boom, ya. Tenemos el aquí el enlace para descargar el Camp Nou. Entonces lo que vamos a decir es claramente que descargue. Nos va a crear esto, un RAR. Ahora, antes de abrir ese RAR, vamos a abrir aquí nuestra carpeta AppData con porcentaje al principio y al final, ¿no? Ahora la carpeta de AppData, roaming, se meten a punto Minecraft y aquí saves. Ahí como pueden ver, está pues mi mundo, el mundo de los Pixel Rangers, el mundo que hice para los top 10, para Shangrianita, para hacer el video de Shangrianita. Otro video que tengo por ahí, pues otro mundo más bien, de un estadio que hice yo mismo. Y el Etihad, que es el que vamos a estar grabando hoy. Lo que vamos a hacer es que vamos a pasar aquí este RAR del Camp Nou. Vamos a decir aquí entonces en clic derecho, 7 zip, abrir comprimido, extraer ficheros, puede ser cualquiera, ¿no? Decirle abrir comprimido. Vamos a encontrar entonces esta carpeta del Camp Nou Barcelona, la arrastramos hasta acá. Y ya, básicamente tenemos ahí el save del Camp Nou. Vamos a comprobar entonces que sí lo tenemos, ¿no? Abrimos aquí Minecraft, así como lo tengo bautizado también. Jugar. Y dejemos entonces que cargue el jueguito y ya volvemos cuando haya terminado de cargar. Ahora ya estamos dentro de Minecraft y vamos a buscar, ¿no? Vamos a encontrar el Etihad, que es el que vamos a estar visitando ahorita. Y más abajo debería aparecer efectivamente el estadio más nuevo que tengan, ¿no? El Camp Nou Barcelona, le vamos a decir aquí. Siempre usualmente si es un mundo viejo nos va a decir esto. Démosle para estar más seguro, siempre backup and load. Se demorará un ratico en cargar, pero es como, digámoslo así, más seguro, pues no se nos va a dañar nada, no vamos a resultar como con un posible crasheo futuro. Cualquier mala cosa que se puedan imaginar, se les va a caer un avión encima, lo que sea, se lo van a ahorrar. Simplemente démosle backup and load. Ya carga el mundo. Y estamos en el Camp Nou, que fue el estadio que visitamos la vez pasada. Se nos destruyó. O ya estaba así, yo no me di cuenta en el video pasado. Bueno, parece que tenemos el. El estadio se nos destruyó en esta ocasión, pero así entonces es como se descarga e instala un mundo. ¿Ve? Aquí incluso estos son. Ah, bueno, es que yo sí le tenía puesto el texture pack y todo. Entonces seguramente algo más tendríamos que darle puesto. Pero así es como se descarga entonces el estadio y cómo se instala, ¿no? Así lo hacen con cualquier otro estadio que tengan ahí para descargar e instalar. Se hace de esa manera. Ahora sí, vamos con el estadio de hoy. Como siempre, ahora pues les voy a mostrar
en la ruleta cómo resultó la elección del estadio, ¿no? Lo primero que salió fue el Pascual Guerrero. La cosa con el Pascual Guerrero es que sí existe el Pascual Guerrero en Minecraft, pero no tiene link de descarga. Entonces, ese no pudimos jugarlo. El siguiente que salió en la ruleta fue el Stade de Toulouse. Hay un pequeño detalle con el Stade de Toulouse. Y es que ese estadio en Minecraft, para empezar, no existe. Entonces, complicado. Y finalmente, girándolo una tercera vez, el Etihad Stadium fue el elegido, así que es el que visitaremos. Por si acaso alguien se pregunta, ¿por qué el estadio que yo pedí no está en la ruleta? Pausé el video y no veo el nombre del estadio en la ruleta. Bueno, lo que pasa es que esa ruleta solo permite 50 nombres, así que hay estadios que se quedaron fuera. Y sí, tengo más de 50 en peticiones, entonces no alcanzan a entrar en la ruleta, pero apenas uno de estos que, digamos, no existe o no está y sale en la ruleta, pero no se puede hacer, queda de último en la fila y el otro entra a la ruleta y así sucesivamente, ¿no? Entonces, bueno, prosigamos con el Etihad. Hola chicos y chicas, ¿cómo estás? Soy yo, Faito. Nuevamente estamos en un capítulo más de Estadios en Minecraft, la serie donde visitamos estadios que otra gente ha hecho. Y el día de hoy nos encontramos en el Etihad. Antes de continuar, vi esto muy llamativo en este mapa y por supuesto también un saludo para Alan ME o Alan Me o Alan Me, que nos pidió en el anterior video de estadios que le mandáramos un saludo, así que un saludo es lo que le enviamos. Beware, monks detected, enter at your own risk, good luck adventurer. Yo sí me pregunto, ¿quién tuvo esta brillante idea de hacer, o sea, de personalizar la aldea cerca del estadio? Y si uno también se fija, uno se encuentra con esto. Oh my god, I almost fucked it up for Robin. Digging, all black, but I survived. Y sí, me parece muy, muy curioso y extraño esto. Como se pueden fijar, le puso hasta límites a la aldea para que no me pierdan, excepto como ese ser que está por allá todo solo. De resto, todos están aquí. Ah, ya vi cómo se pueden salir. Ja, pequeño fail, compañeros. Pero bueno, ahora sí, lo que los trajo a ustedes al video. El Etihad, ¿no? Es el estadio del Manchester City, por supuesto. Yo soy hincha del United, así que lo conozco más como el Etihad. Y podemos decir que ese estadio lo abrieron el 25 de julio del año 2002. Esto supongo es la entrada principal. Música perturbadora por ahí. Una mesa, un comedor. Muy curioso. Puedo seguir bajando. Seguir bajando. Camerinos. No entrar, no entrar. Ah, es una caída al void. Ok. bueno, este estadio, mientras visitamos el camerino del Manchester City, fue diseñado para los Olímpicos de Manchester de 2000, que no fueron los Olímpicos ahí. Fue una candidatura para que se jugaran los Olímpicos allí, pero
Eventualmente esa candidatura falló. Pero igual lo habían diseñado originalmente con esa intención, ¿no? Yo tengo esto en que... No sé si es el Pacífico. No quería ahí como tener seres más ahí estropeándome la visita al estadio. Así que igual cuando se hicieron los juegos de la Mancomunidad en el 2002, pues se usó este estadio. Esto tiene como muchas entradas así random. No va a entrar otra caída al Void. No. Y bueno, entonces al ser usado para esos juegos, lo convirtieron en un estadio de fútbol eventualmente, ¿no? Vamos a ver, entramos a la cancha. Eso sí, está de un color muy extraño. Y no es como que tuviera un texture pack para mejorarlo. Porque créanme, lo busqué. Abrí el mapa y todos esos colores y yo. ¿Y esto? ¿Será que fui tan pendejo que no descargué el texture pack? Y fui a buscar y no existe tal texture pack. Entonces, parece que está diseñado para ser de colores. Vamos a ponerlo de día. Me parece todavía más particular, pero bueno, como si hubiera, como si no hubiera cargado bien un partido en FIFA, yo no sé. Entonces lo convirtieron en un estadio de fútbol para que jugara en él el Manchester City. Y pues Manchester City entonces abandona el estadio de Main Road, que eventualmente es demolido en el 2004, ¿no? Pueden ver, aquí están las tribunas. Y sí, como escuchaban, el antiguo estadio de Manchester City fue demolido. Así que aunque quisieran visitarlo, no lo encontrarán. Vamos a ver. Entremos por las tribunas a ver qué hay. Es imposible entrar por las tribunas. Muy bien. Y por aquí. Tenemos un largo pasillo con habitaciones grises vacías. Ok, hay unas habitaciones aquí que no tienen ningún uso, pero está tremendo. Está muy bien, está hecha la... Está bien el tributo, pues. Y está la ventana esa que veíamos desde afuera. Entonces el estadio, el nombre original, el nombre oficial es el City of Manchester, Ciudad de Manchester. Solamente se llama Etihad por patrocinio. Pero recuerden lo que dije en algunos videos anteriores. UEFA y FIFA prohíben que los estadios tengan nombres de patrocinadores. Entonces, pues, cuando se está jugando la Champions League, por ejemplo, ustedes nunca van a ver en la página de la UEFA o en las transmisiones de los partidos oficiales que digan bienvenidos al Etihad. Va a decir City of Manchester. Encontramos otra entrada por acá. Y ahí donde ustedes están viendo eso, ese estadio tiene una capacidad para 55.097 personas. Así que está bastante bien. Vean, allí creo que hay otras habitaciones y aquí hay unas pantallas. Parecen ser ese tipo de habitaciones donde no sé qué, donde no se puede quedar a dormir, o sea, como habitaciones de hotel y todo. Claro que pues solamente están las puertas y no hay relleno, pero pues después de ver esto uno no le puede exigir al dueño, al creador del estadio que le ponga sillas y mesas a todo, ¿no? El récord de visitas en ese estadio, a pesar de que tiene una capacidad para 55.097, el récord ha sido de 54.693. O sea, nunca ha estado lleno completamente.
Y ese récord fue en el partido en el que, en la liga que ganó Leicester en 2016, el Leicester vino aquí a este estadio a enfrentarse con el Manchester City y ganó el Leicester 3 a 1. Dos goles de Robert Huth y uno de Mahrez. El del City fue del Kun, cosa rara. Y pues en este estadio solamente juega el Manchester City, por supuesto, no es nada. De hecho, creo que ningún equipo en Inglaterra comparte estadio. Estoy tratando de pensar en uno y no me llega ninguna imagen a la cabeza de algún equipo compartiendo estadio. Es como sagrado que cada equipo tenga su propio terreno, por así llamarlo. Me quedó grande entrar aquí. Bien, 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 está bonito, ¿no? Pues digamos, lástima lo de la cancha que le hace perder a uno un poco la inmersión, pero pues no hay mucho que yo pudiera hacer aquí. En este estadio. En este estadio hay espíritus chocarreros. En este estadio han habido conciertos de Red Hot Chili Peppers, Oasis, Bon Jovi, y George Michael, Coldplay, Robbie Williams, que por cierto es hincha del Port Vale de Inglaterra, entre otros, han estado aquí cantando. Vamos a ver si desde afuera podemos entrar a alguna otra zona. Voy a ver, aquí están todas las. Todos esos cables que lo sostienen. Y esas cosas como de color morado clarito en la vida real son es de color azul, por supuesto. Bueno, ahí al menos dejamos las puertas abiertas para saber por dónde fue que nos fuimos. Veamos por acá. Welcome to the Lightroom. I hope you enjoyed my awesome build. A comment, like and a sub will be appreciated. Will con una sola L. Thanks for downloading the official Etihad Stadium. Interesantes detalles que uno va encontrando, ¿no? Como Easter eggs. ¿Será que encontraremos otros? Aquí también se han jugado partidos de rugby. En Inglaterra también es un muy popular deporte el rugby. Y pues obviamente aquí, como decía yo antes, se ha jugado la Champions League. Donde también se ha jugado. Aquí también se ha jugado la Copa de la UEFA, que era como se llamaba antes. Hoy en día se llama la Europa League. Momento. Ok, es el techo de las otras habitaciones. Sí, hoy en día se llama la Europa League. Y aquí en ese estadio pues se jugó la final, donde el Zenit de San Petersburgo ganó 2 a 0 frente al Rangers. Lastimosamente hubo disturbios de los hinchas del Rangers aquí en la ciudad de Manchester. Pero pues sí, la ganó el Zenit de San Petersburgo por un marcador de 2-0. Vamos a estar aquí. Do not enter, do not enter. Me vale, pero caí rápido, uy. Eso es la aldea. Claramente esa es la aldea. La madre, si no. Sí, ahí lo escuché. Vamos. Vamos. Ah, miren. Es este hueco. Es lo que está diciendo. Que casi falló porque se cayó por ese hueco. ¡Ojo! Aquí hay un extraño bloque de esmeralda. No es lana. Y bien. Y uno puede ingresar también por aquí.
por las paredes, ¿por qué no? Entonces aquí también fue donde se vio la Champions pasada, cómo el Tottenham avanzó a semifinales de forma dramática con esos goles del VAR. Que yo soy Team VAR, no sé ustedes, yo soy Team VAR. Aquí también se jugó la final de la National League, que es la quinta división de Inglaterra. Y del 2011, donde la jugaron Wimbledon y Luton Town. ¿Por qué jugaron aquí y no en Wembley, que es la costumbre, ¿no? En los partidos de ascenso. Pues bueno, lo que pasa es que Wembley la estaban usando para la final de la Champions de aquel año, donde tristemente el Manchester United perdió con el Barcelona. Entonces, pues, por eso se jugó aquí en el Etihad. ¿Por qué no en otros estadios como el Emirates, Old Trafford, Stamford Bridge? No lo sé, pero se eligió este. Entonces, pues, ese es el dato, ¿no? Y pues bueno, ahí lo tienen, el Etihad. Me parece que está bastante bonito, tiene sus detalles, sus easter eggs. Y bueno, ahora tenemos aquí el estadio donde el Kun Agüero le destruyó las cuerdas vocales a Martin Tyler con su gol ante Crystal Rangers y dándole así el título al City. Que bueno, esto es un estadio, como es un estadio nuevo, pues tiene la ventaja de que las tribunas están muy cerca a la cancha, lo cual le da más propiedad, más inmersión a los hinchas, los hace estar más cerca de la acción, lo cual es muy chévere en un estadio de fútbol, ¿no? Entonces, bueno, no siendo más, yo aquí, Fahito, me despido. No olviden, comenten, like, si quieren más favoritos, si les gustó, compartan con sus amigos, síganme en mis redes sociales, nos vemos, va a estar abajo en la descripción. Por aquí en la pantalla les dejaré otros videos para que los vean. Y nos vemos la próxima. Chau.